damos pois, a benvida a esta última xornada da 34ª Semana Galega de Filosofía, na que nos acompaña hoxe a profesora Margarita Voladeras Cucurella. A que damos eh, tamén a benvida. Nestes días pasados reflexionamos, junto con as outras e os outros ponentes, sobre a saúde, sobre o difícil... Eh, sobre a difícil definición dese de concepto, sobre os sistemas médicos, o seu enraizamento na sociedade e na cultura, sobre a vida e a morte, sobre a alimentación, sobre os contaminantes, sobre a medicalización dos corpos. En definitiva, pensamos e preguntábamos sobre a vida, sobre que vida estamos a construir, a definir e como a deberíamos defender. Preguntámonos tamén sobre a compatibilidade ou incompatibilidade dunha vida saudable nun mundo no que risen as leis do libre mercado. Todas estas cuestións, como recoñecía nesta mesa o economista Germán Velázquez, son filosóficas por canto nos dirixen, en definitiva, a pensar o rumbo, a dirección ou sentido do mundo. Por este motivo, El mesmo abogaba por recuperar fronte ás leis da oferta e da demanda, as leis da dignidade, da justiza, da comprensión. Eh, por iso podemos dicir que levamos toda a semana reflexionando, sobrevoando ou profundizando cuestións éticas ou, eh, nomeadamente, cuestións bioéticas, tendo un concepto un pouco lapso neste momento. A nosa invitada de hoxe Margarita Voladeras, é membro do Comité de Bioética de Cataluña e da Comisión de Bioética da Universidade de Barcelona. Por iso sabemos que pode axudarnos a focalizar algúnas cuestións máis. Non pechando e concluindo o tema, senón abrindo ainda máis e invitándonos a afrontar os retos que esta nosa sociedade nos presenta agora e para o futuro, retomando a racionalidade crítica que sitúa en primeiro lugar os dereitos á humanidade e á dignidade. Ela foi catedrática de Filosofía Moral e Política da Universidade de Barcelona desde 1992, Universidade, bueno, Facultade de Filosofía que inaugurou sendo decana. E agora subilada, é profesora emérita e imparte docencia no máster interuniversitario Cidadanía e Dereitos Humanos, Ética e Política e no programa de doutoramento desa Universidade, de Cidadanía e Dereitos Humanos ten realizado estadías de investigacións en Mahain, Quebec e Bruselas e agora continúa en proxetos de investigación na propia Universidade de Barcelona. Como dicen, é membro do Comité de Bioética de Cataluña e da Comisión de Bioética da Universidade de Barcelona. Ben, ten numerosas publicacións, das que tedes aí algúnas eh, delas no, no no folleto que no, no dosier que entregamos que, no inicio da semana e eh, a maioría delas están centradas en temas de ética, política e fundamentalmente nos dereitos humanos e especialmente no dereito a non sufrir e o dereito a unha morte digna agradecemos enormemente que aceptara a nosa invitación desde un inicio con gran amabilidade e reitero o nome da aula Castelao a Benvida a cidade de Pontevedra e a Semana de Filosofía sabemos que é tarefa complicada nunha hora facer un percorrido polas grandes achegas da bioética e sociedade contemporánea. Agradecemos o esforzo e, sen dúbida, despois no debate haverá ocasión para profundizar nalgúna cuestión máis pequena. Moitas gracias. Bueno, muchas, gracias. muchas gracias por la invitación. Estoy contentísima de poder estar aquí con ustedes. Y efectivamente, creo que lo más importante será el debate dentro de una hora. En la primera hora, yo intentaré establecer un mapa y unas líneas de los temas más importantes de la bioética, cómo se ha ido desarrollando la bioética, pero creo que. Eh, eh, donde sacaremos el jugo eh, y todos juntos eh, será después en el coloquio. <ríe> claro, <ríe> fíjense que eh, me encargaron hablar de principales aportaciones de la bioética a la sociedad contemporánea. <laughs> bueno, esto es un libro de 500 páginas. ¿no? Entonces, eh, eh, como he dicho, voy simplemente... Eh, a establecer un, un unas cuantas ideas eh, a relacionarlas de una manera que yo creo que que es nueva, que no se ha escrito aún eh tal como yo lo plantearé eh y que eh dará pie, eh, creo, a un debate importante. Eh, bueno, los principios de la bioética. Yo pienso que muchas de las personas que están aquí conocen los principios de la bioética, pero vamos a establecer, bueno, a, a decir unos nombres y a citar algunas ideas. Eh, se sabe que la bioética empezó como disciplina, como... Eh, algo institucionalizado más o menos, eh, a finales de los 60 y luego se desarrolló en los años 70 del siglo pasado. Eh, bioética es un nombre que siempre se refiere al libro, eh, a, a libro de Potter, eh, Bioética, un puente hacia el futuro. Eh, antes ya había escrito un artículo también utilizando este término. Eh, bueno, pues la unión de la relación entre ética y eh, lo biológico y la ciencia de la vida y la necesidad de establecer esta relación de una forma adecuada. Eh, bueno, si entráramos en detalles, pues luego un, un filósofo alemán ha dicho que bioética y había hablado de bioética en, en el año 28, pues un señor alemán, etcétera. Bien, pero no vamos a entrar aquí en, en este tipo de, de, de erudiciones, por así decir, aunque podemos hablarlas más adelante. Bien, eh, institutos importantes de, que nacieron en aquel momento, el Kennedy Institute eh, de la Universidad de Georgetown, eh, un grupo que eh, lideraron los, los jesuitas eh, y, y que eh, enseguida establecieron de una forma muy multidisciplinaria y con personas de eh, diversas ideologías también, pero evidentemente con este sello de... El catolicismo. Y luego el, el Hastings Center, que es un centro que se plantearon los, los médicos para hacer formación en este tipo, en, el, en los problemas de carácter bioético, y que eh, ha llegado hasta nuestros días y es uno de los más importantes y reconocidos. Bien, yo todo esto, digamos, lo, lo doy por sabido, no, no me entretengo en ello. Eh, si luego, pues, eh, queremos hablar más sobre esto, ustedes pueden preguntar. Eh, cuando nacen todas estas iniciativas, nacen eh, por el hecho de que eh, la ciencia y la tecnología médica eh, estaban ya apuntando, pues, a cuestiones como los trasplantes de órganos, eh, las técnicas de reproducción humana asistida, eh, en fin, una serie de eh, posibilidades de eh, en, eh, entender y actuar sobre la vida eh, nuevas y por lo tanto y por ejemplo el interés de los jesuitas no en plantearse esto, a ver qué pasaba con esto de las eh, técnicas de reproducción humana asistida etcétera ¿no? eh, pero también eh, ya se habían planteado casos y en los años 70 hubo varios casos famosos de eh, los problemas con los pacientes la relación médico-paciente eh, y eh, los problemas al final de la vida eh, bien por lo tanto, ya era una panorámica bastante amplia. Luego, con el tiempo, lo que ha ocurrido es que eh, las ciencias adelantan que es una barbaridad y la eh, tecnociencia eh, plantea cada vez nuevos retos. ¿no? De esto hablaré al final de mi intervención. Eh, ¿Qué eh, cosas se daban también a nivel social y de investigación médica? Eh, en esta época de, de los años 50 y 60, eh, pues eh, en el año 62 ocurrió el caso de la talidomida y de los niños que nacieron deformes por el uso de la talidomida en embarazadas. Eh, ¿Qué problema había con esto? Pues que no se había investigado cómo funcionaría esta medicina que funcionaba bien en otros casos pero en el caso de embarazadas. Entonces se, se utilizó pues pensando que pues, también iría bien eh, hay, hubo por lo tanto un defecto de control de eh, las consecuencias del uso de una medicina en, eh, en un grupo de personas muy concreto como son las embarazadas. ¿no? Eh, pero luego hubo otros casos eh, en el 56, bueno, 50 y tantos, eh, hubo un caso en fin, escalofriante de un, una residencia para niños eh, discapacitados en la que eh, bueno había lugar para 2.000 y estaban 15.000, eh, con lo cual eh, Eh, había un, una infección de hepatitis sistemática en estos niños. Entonces, eh se quiso experimentar y eh a niños que entraban mm, recién nuevos, eh, eh y que por lo tanto no 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 tenían la hepatitis, se les inyectó la hepatitis. Eh, bueno, fue un caso que tuvo unas repercusiones, bueno, y, un, eh, y provocó ¿no? unas reacciones eh, tremendas, ¿no? Esto ya en los años cincuenta y tantos. Luego, en el sesenta, un, en una residencia de ancianos eh, se les inyectaron células de cáncer, eh, todo para hacer, para hacer experimentación, ¿no? Entonces, eh, claro, todo esto pasaba cuando eh, en los años 40 y 40, 47, 45 y 47 eh, eh, se había hablado de la necesidad de controlar perfectamente la experimentación con humanos y se estableció el Código de Nuremberg en el año eh, 1947, donde ya se habla con total claridad. de que eh hay que establecer siempre un consentimiento informado de calidad, dice ya entonces el documento, eh y se requieren pues eh trabajar a partir de conocimientos bien establecidos eh de medios materiales y humanos adecuados. de la proporcionalidad, riesgo, beneficio, etcétera. todo esto ya se dice en el código de nuremberg de 1947, eh, que como ustedes saben, pues eh, se redactó a raíz de los juicios de nuremberg y de toda la discusión que hubo sobre la experimentación con humanos y lo que habían hecho eh, los médicos de los campos de concentración eh, experimentando con los prisioneros. Bueno, pues a pesar de, de que se había hablado ya mucho de este problema de la experimentación y de los requisitos éticos de la experimentación, en los años 50 y 60 continuaban pasando cosas como esta. Y he dejado para el, el final el caso, no sé si decir más escandaloso, pero que por lo menos duró más. Es el, el caso de Taskigi que... Eh, en el cual eh, que empezó a, a, hacia, bueno en 1932 y continuó hasta 1972 con eh, experimentación con humanos negros eh, enfermos de sífilis eh, y con un grupo control que bueno, no, no tenía la enfermedad y se quería ver la evolución de, de la enfermedad con relación a las personas sanas etcétera y, y la, la calidad de vida y la, las diferencias entre unos y otros. Bueno, como comprenderán, entre el 32 y el 72 se inventó, bueno, se encontró la penicilina y la, la sífilis pues, se, se podía curar eh, en la mayoría de los casos, ¿no? pero como les interesaba eh, ver la evolución de los enfermos, pues a, a estos enfermos no se les trató. Eh, bien, eh, el, el, este caso eh, fue el, el, la gota que colmó el vaso y fue cuando el Congreso de los Estados Unidos dijo, bueno, aquí tenemos que hacer algo, eh, se formó una comisión eh, y esta comisión estuvo discutiendo durante cuatro años. Eh, empezó en el 74 y terminaron en el 78 con el eh, informe Belmont, que es el informe en el que se habla de los requisitos básicos de toda eh, experimentación con humanos y se eh, plantean los tres principios bioéticos eh, que. Es, autonomía, el respecto a la autonomía, beneficencia y justicia. Eh con digamos una derivación que luego dio paso a hablar de cuatro principios bioéticos que que son eh, autonomía, eh, beneficencia, no maleficencia y justicia. Eh, también en los años eh, 70, finales de los 70, apareció el libro de Visham Childress, que es conocido por, por todos los médicos y, y por cualquier persona que haya hecho bioética, eh, que es un libro sobre los cuatro principios bioéticos. Bien, esto ha sido como un, el, el, el inicio y los elementos canónicos de este inicio. Eh, que, como ven, ocurre todo en los Estados Unidos, eh, por lo tanto, dentro de un contexto ideológico pues, eh, liberal, eh, en gran parte utilitarista, eh, y por lo tanto el inicio de la bioética viene marcada por este, por este contexto eh, social e ideológico. ¿no? Eh, bien, aquí aún tendría otra cuestión por decir, pero la pasaré para ir más rápido. Eh, bien, eh, como ya he dicho antes, eh, rápidamente, pues, eh, distintos grupos se ponen a, a estudiar, a analizar y a establecer orientaciones éticas sobre eh, no solo sobre la investigación, la experimentación con humanos, sino también sobre otros temas como son el trasplante de órganos, la fertilización in vitro, las técnicas de reproducción humana asistida, las decisiones al final de la vida, eh, la relación personal sanitario-paciente. Eh, en Estados Unidos rápidamente se adoptan eh, las decisiones sobre eh, eh, que el consentimiento informado pues, tiene que hacerse en casi todas las pruebas eh, y, y que el enfermo al entrar en el hospital pues, tiene que eh, decir eh, eh, que está de acuerdo con el tratamiento o, o, o si no está de acuerdo pues, también tiene que explicitarlo, etc. Eh, todo esto mm, tuvo un una proyección hacia otros países, naturalmente. Los, estos problemas eran problemas eh, que no solo se daban en los Estados Unidos, sino en muchos otros países, y por lo tanto hubo mmm, una eh, expansión rápida eh, de la necesidad de plantearse este tipo de cuestiones. También en parte porque eh eh por ejemplo, las técnicas de reproducción humana asistida tenían que ser de algún modo ordenadas y reguladas por leyes y eh todos los países eh se vieron en la necesidad de legislar y los legisladores no sabían qué eran <laughs> y, y sobre eh, qué tenían que hablar. ¿no? Por lo tanto, lo primero que hicieron la mayor parte de países serios fue nombrar una comisión que estudiara el tema eh, y, y que ayudar a aconsejar a los diputados o a los legisladores de cómo se, qué aspectos se debían de tener en cuenta y cómo se tenían que regular estas cuestiones en España pues la Comisión Palacios asesoró al Congreso para establecer la primera ley de técnicas de reproducción humana asistida etcétera por lo tanto eh, enseguida se vio la necesidad de eso de establecer unas comisiones que ayudaran ya sea a los legisladores, ya sea a, a, nos, a los hospitales, ya sea a, a, la, a los investigadores que hacen experimentación, eh, ten, comisiones que tenían que ayudar, que asesorar eh, los famosos expertos, entre comillas, ¿no? que tenían que ayudar a tomar decisiones y a hacer las cosas bien. Yo hablo de una primera etapa en que esto se, se hizo siempre con esa influencia de lo que venía de los Estados Unidos eh, y muchos médicos españoles los trajeron aquí porque primero pasaron por los Estados Unidos y, y luego lo plantearon aquí. Pero yo hablo de una segunda etapa porque la expansión de la bioética... Eh, eh, hizo que eh, entrara eh, en contacto con distintas culturas, sensibilidades y distintas profesiones que se planteaban estos temas a veces de forma eh, diversa. ¿no? Eh, eh, la globalización digo, diversifica la, la bioética y, prof, y, y profis, propicia la profundización en distintos aspectos. Y voy a dar algunos ejemplos para que se entienda lo que quiero decir. Por ejemplo, una autora de los Estados Unidos, Ann Davis, eh, es una profesora de enfermería, una enfermera, eh, que bueno, pues, ya en el año 78 hizo un libro que se considera que es el primer libro de ética de la enfermería. Entonces, ya por ejemplo, ahí tenemos que notar: las enfermeras tienen un sesgo especial y una sensibilidad especial porque ellas se preocupan del cuidar, eh, no solo del sanar. ¿no? Eh, pero bueno, digamos que estaba eh, pues inmersa en ese contexto eh, estadounidense y, por ejemplo, el concepto de autonomía pues es el concepto de autonomía liberal <laughs> eh, y yo digo en abstracto de la autonomía. Bien, ella se fue a, a trabajar al Japón y se dio cuenta que ese concepto de autonomía había que matizarlo mucho cuando estás en el Japón con el concepto de familia del Japón y con las tradiciones del Japón. Efectivamente. Eh, o, otro caso, eh, eh, Gilberto Tois, que es un, un filósofo belga que él empezó a hacer bioética pero sobre todo desde los temas de eh, la filosofía de la técnica ¿eh? y de la tecnociencia y de cómo es el desarrollo de la tecnociencia y que, que hay que tener en cuenta etcétera ¿No? por lo tanto esa, esa es una perspectiva que no es exactamente la del médico ni es la de la enfermera sino que es una perspectiva un poco diferente y que, por lo tanto, eh, también sus análisis eh, tienen eh, sesgos diferentes. Y, y cito a Gilbert Otois, que podría citar a muchos otros, Bufio o, o, o Diego Gracia, por ejemplo, en, en, de España, porque pienso que Otois es un autor bastante conocido por el libro aquel del Paradigma de la Bioética, que en, en, en España fue, está traducido al español y fue, fue muy leído. Eh, lo he citado por eso. ¿eh? Se podrían citar muchos otros ejemplos, por supuesto. Cada país pues, ha tenido su, eh, por, por, su, su receptor y su difusor de la bioética y el creador también de bioética con eh, un, unos sesgos y unas características específicas. Y yo creo que eso... <coughs> eso ha enriquecido a la bioética y no en este momento no estamos en esa bioética liberal, utilitarista, sino que estamos ya en, en un nivel bastante distinto. bien, a mí me parece importante darse cuenta de que eh, eh, hay una relación entre eh, lo que ha ocurrido en, en cuanto a declaraciones y textos internacionales y la influencia que han tenido en las legislaciones, las legislaciones de los distintos países, que a su vez esas legislaciones han tenido una repercusión en las prácticas profesionales y en las decisiones y acciones de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que hay que desechar esa idea de la bioética como algo de manual o como algo de, de médicos o de filósofos y hay que darse cuenta que ha habido un proceso dinámico, interactivo, entre eh, eh, las ideas, las normativas de varios niveles, las legislaciones y las actuaciones profesionales y la capacidad de decisión de los ciudadanos. Y eso es lo realmente importante, yo creo, de la bioética. Eh, por ejemplo, ¿no? la declaración de Helsinki de 1964 es una declaración eh, que hizo la Asociación Médica Mundial. Eh, en este caso, pues para um, establecer unos puntos claros sobre la experimentación con humanos. Eh, bueno, estas declaraciones, eh, los, todos los requisitos que establece esta declaración han sido reconocidas por muchos, eh, muchas legislaciones nacionales. Por ejemplo, la española, que dice que los... Eh, experimentadores tienen que aceptar la declaración de Helsinki, esto desde ya hace muchos años. Bien, los, cuando salió la ley, eh, los experimentadores no tenían ni idea de lo que era la declaración de Helsinki, tuvieron que ir a buscar, a ver qué decía la declaración de Helsinki para poder afirmar que ellos actuarían según eh, esta declaración. Bien, eh, lo cual quiere decir, bueno, estos señores, los experimentadores eh, de las universidades y de los centros médicos, etcétera, pues eh, tuvieron que atenerse a, a estas normativas, por lo tanto ha habido una influencia en sus prácticas profesionales, y eh, bueno, ya más allá, pues eh, los, los ciudadanos eh, han podido establecer sus decisiones de una manera más adecuada de lo que ocurría anteriormente. Eh, lo mismo, este es un ejemplo, pero lo mismo se podría decir de las recomendaciones que han dado diversos tipos de comité. Eh, y, eh, y también podríamos hablar de, de la influencia que ha habido luego por los comités de ética asistencial eh, y comités de experimentación. Eh, en, en esta relación entre eh, bioética, bueno, consideraciones bioéticas, normatividad legal, ya se ve claramente que eh, hay una relación entre bioética y biopolítica. Y que eh, es una relación mmm, conflictiva, porque a veces la biopolítica pues, hace caso de las recomendaciones y actúa de una manera sensata, y en otras ocasiones no. Eh, luego podríamos dar ejemplos o podemos discutir esta cuestión. Yo aquí eh, simplemente eh, me referiré a, a un par de casos belli, que le llamo bueno, casos conflictivos. Eh, en primer lugar, la interrupción voluntaria de la gestación. Eh, pues hay recomendaciones internacionales que eh, no siempre son reconocidas por las legislaciones nacionales. Y aquí no me refiero solo a si se acepta la interrupción o no se acepta, eh, si se, sino a, a conjuntos de recomendaciones internacionales como, por ejemplo, eh, pues, dar una buena educación para invita, eh, evitar embarazos no deseados, eh, la necesidad de información completa no sesgada, ofrecer medios para poder decidir libremente. Eh, acceso a una interrupción segura si la persona finalmente decide que quiere eh, la interrupción. Eh, bien, pues no, en muchos países todo esto no se cumple. Eh, y incluso yo diría que cuando la legislación de una nación reconoce la posibilidad de interrupción voluntaria de la gestación, eh, en la práctica, se puede soslayar de mil maneras. y esto es lo que ha ocurrido en españa muchas veces, y creo que en galicia bastante. Eh, la ley está ahí, pero los médicos no quieren y los responsables institucionales, pues no dicen nada, no, no hacen cumplir la ley. entonces, bueno, evidentemente, eh, hay que luchar contra esta irracionalidad social. Si hay una ley, es para todos y hay que cumplirla de alguna manera. No, no quiere decir que se tenga que apuntar con una pistola a un médico para que haga una interrupción. Por supuesto que no es esto. Pero hay que organizarse de alguna manera para que la ley se pueda cumplir. Hay algo que. También contribuye a, a agravar la situación y es que hay eh, diversidad de códigos deontológico profesionales, incluso dentro de, de una misma profesión. El código deontológico del Colegio de Médicos eh, de, de Cataluña no es el mismo que el de Madrid y no es el mismo que el de otra región o, o autonomía o como queramos decirlo. ¿no? Eh, por lo tanto, viene a. a agravar la confusión sobre estos temas. El otro ejemplo que se puede citar, pero este ya digamos de un carácter menos problemático, es el de las técnicas de reproducción asist humana asistida que algunos grupos mmm, rechazan porque consideran eh, antinaturales. Eh, sin embargo, en este caso, aunque hay rechazo, no se da el rechazo a la ley que lo permite, por lo menos no con la misma fuerza que se da en otras cuestiones. Hablando de legislación, uno de los problemas que hay es la diversidad de legislaciones. Cada país tiene la suya, en unos, en unos países es posible... Pues la maternidad subrogada, en otros no, en unos es posible la, la interrupción del embarazo, en otros no, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, por, por ejemplo, incluso en los trasplantes, ¿no? el, el tema de la donación y de cómo se establece la donación, la legislación es distinta y según la legislación hay más donaciones o hay menos donaciones. Esto es un problema. Eh, se puede pensar que sería bueno para estas cuestiones tan básicas y fundamentales de la vida, eh, eh, del vivir o del morir, que hubiera una legislación internacional armonizada. Pero bueno, esto es una utopía. Eh, entonces, dada esta situación, creo que puede resultar interesante darse cuenta que, a pesar de eso, hay textos internacionales de la ONU, de la UNESCO, de asociaciones profesionales y de las judicaturas, incluso de los distintos países, que ayudan y que crean una argumentación que es transnacional. Y eso es importante. Eh, el autor que a mí me ha hecho, me llamó la atención sobre este asunto es Amadeo Santosuoso, que es un juez italiano, eh, y él habla eh, del eh, derecho transnacional. Eh, en este sentido, no hay leyes transnacionales, esto es una desgracia y es un problema, pero démonos cuenta que hay una argumentación jurídica potente, importante, que muchas veces nos puede ayudar a, y nos ayuda a solucionar problemas. Eh, él habla eh, desde eh, los problemas de Italia, eh, con un peso de la jerarquía católica muy fuerte y que marca mucho la, la agenda política. Y eh, los jueces italianos a veces recurren a estas argumentaciones transnacionales eh, para apoyar determinadas posiciones o decisiones eh, a pesar de que la ley italiana pues, no, no les ayude, ¿no? Eh, creo que está claro que cuando un, una práctica está legal y socialmente admitida, facilita las decisiones personales. Y también está claro que eh, aunque haya una ley que diga determinadas cosas, la ley no obliga a nadie a, a, nadie a hacer esas determinadas cosas. A mí me sorprende que haya tanto debate cuando esto es tan claro en algunas cuestiones, como por ejemplo la del aborto. Eh, y eh, además de esto, yo quisiera enfatizar de que eh, ante cada decisión la persona se encuentra en un contexto determinado y debe enfrentar una situación que tiene múltiples variables, de las cuales solo él conoce, eh, solo la persona las conoce aunque pueda desconocer ella misma otras, eh, y se puede enfocar desde diversas perspectivas. Eh, la aplicación de principios bioéticos o éticos en general ha de tener en cuenta estas variables de situación. Lo que puede ser una buena orientación o solución para un caso puede ser un desatino para otro. En las cuestiones bioéticas esta consideración es fundamental. El análisis de casos nos ayuda a entenderlo y también a constatar las múltiples derivaciones de cada principio bioético, así como la importancia de tener en cuenta eh, varios principios de forma relacionada. Eh, es decir, no podemos eh, hablar de beneficencia, por ejemplo, los médicos siempre hablan de beneficencia, eh, pero a, a veces se olvidan de la autonomía ¿eh? o de la justicia. ¿eh? debemos de tener en cuenta la beneficencia, la autonomía y la justicia. Esto es lo que quiero decir. Bien, eh, la bioética ha objetivado y analizado el conjunto de recursos y problemas que la tecnociencia y sus aplicaciones introducen en el mundo humano. Las consecuencias son muy importantes tanto para los individuos como para la sociedad presente y futura ha promovido legislaciones y políticas de respeto a la dignidad de todas las personas, de mejores cuidados para los pacientes en general y al final de la vida, de prudencia en la experimentación y producción de medicamentos y de mayor justicia en su distribución, con todos los problemas que conocemos. ¿eh? Eh, ahora estoy diciendo lo bueno, luego diré lo malo, eh, de controles adecuados para las áreas especialmente sensibles, como la reproducción humana asistida, la ingeniería genética, etc. Está alertando, la bioética está alertando sobre los problemas que pueden plantear las nanotecnologías, las neurociencias, la robótica, etc. Y eh, no solo está alertando, sino que está intentando analizar para poder dar orientaciones. Por lo tanto, yo creo que todo esto son logros eh, importantes y eh, de carácter positivo, eh, pero que mm, bueno, también eh, se dan al lado de eh, múltiples problemas eh, y, y, habrá, y hay que ver esos problemas precisamente para eh, actuar mejor. Y plantearnos las cosas mejor y superar los, esos problemas. ¿no? Eh, la, cuando leo es para ir un poco más de prisa, ustedes disculpen. El despliegue de aportaciones citado anteriormente se ha llevado a cabo después de un trabajo intenso de análisis y crítica de las nuevas aportaciones científicas y de sus repercusiones de la vida humana. Las innovaciones científicas no siempre suponen un progreso para las personas y para la sociedad. No siempre suponen un progreso. Depende de cómo se utilicen y el grado de control ciudadano, democrático, que se pueda ejercer sobre sus posibles aplicaciones y sus consecuencias. Se acabó la inocencia ilustrada. Relativa a la relación positiva entre el aumento del saber y el progreso social y moral. Y eh, eh, he puesto estos gráficos para que quede claro. ¿no? En el modelo ilustrado eh, se asociaba el progreso científico al progreso social y al progreso moral. Iban de la mano. Bueno, esto se acabó. Eh, Estamos en un mundo en que la innovación científica es imparable y es muy potente y eh, provoca cambios en los estilos de vida y en las posibilidades de vida. Por lo tanto, está asociado, evidentemente, a la transformación social. Innovación científica provoca transformación social y el reto que tenemos es de que eh, eso se produzca con instituciones responsables ética y democráticamente. Y, y ahí tenemos el reto todos, no, no los bioéticos, eh, sino los ciudadanos en general. Porque eh, hay una fuerza que hay que ejercer eh, democráticamente eh, para que se establezcan... Las regulaciones, eh, las adecuadas, el tipo de prácticas adecuadas para que la sociedad gane con la innovación científica y no pierda. Pasemos a las críticas. Y con, bueno, con esto terminaré. Bien, ¿es la bioética la sirvienta de la biopolítica? La economía funciona a su aire, las empresas funcionan a su aire, la innovación científica funciona a su aire. Eh, todo esto tiene que ver con un gran pastel económico que todos queremos y por lo tanto se establece una biopolítica para optimizar ese pastel económico. Bueno, la bioética que hace dar argumentos para decir, bueno, sí, esto lo haremos, esto se puede hacer, esto, bueno, cuidado con esto, el principio de precaución, pero es algo tan vago que, que no sirve para casi nada. ¿Es esto lo que hace la bioética? ¿Dar legitimidad a un proceso que va a su aire? Eh, bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no. Entre los bioéticos los hay de toda clase, como en cualquier profesión. Pero por supuesto hay una bioética crítica y hay una bioética que pide justicia, que pide democracia, decisiones democráticas, y, y bueno, creo que hay que profundizar en este, en este sentido. También hay un bioderecho que puede ser muy conservador o muy del lado de, de la economía o puede no serlo ¿eh? Eh, y hay tradiciones doctrinales del derecho como hay tradiciones ético religiosas eh, y lo que tienen que hacer esas tradiciones es espabilarse porque eh, los significados de lo que está pasando hoy eh, no se encuentran en las tradiciones de los siglos pasados ¿eh? O sea que a, a moverse intelectualmente, eh, y lo cual no quiere decir romper con esas tradiciones, eh, pero quiere decir que eh, hay problemas eh, para los cuales eh, hay que aplicar la cabeza y no pensar eh, que nos eh, lo solucionan eh, conceptos de otras épocas. Eh, ¿Contribuye la bioética a la deshumanización? Seguimos con las críticas. Pues bueno, también depende. Además, ahí sí que el término deshumanización, como el término humanización, es eh, tan poliedrico y tan así eh, que eh, volveríamos a necesitar otro libro de 500 páginas, ¿no? Eh, primero pensemos en, eh, en qué es humanizar y qué es deshumanizar. Eh, y lo que está claro es que humanizar es estar del lado de las personas, de sus necesidades, eh, sobre todo pues, de, del cuidar a esas personas, de su desarrollo. Es evidente que eso es humanizar. ¿no? Otras cosas. ¿eh? Eh, hay teorías humanistas que son pura ideología, ¿no? pero bueno, efectivamente, eh, la bioética tiene que contribuir a la humanización de verdad y estamos en un momento realmente mm, tenso respecto de, de las posibilidades de humanizar, de humanizar la vida, ¿no? Otra pregunta, las instituciones bioéticas, por ejemplo, comités nacionales e internacionales, los CEICs, que es eh, comités de ética de investigación clínica, los CEAs, que son comités de ética asistencial, instituciones docentes, etcétera. ¿Puede ser algo más que ideología burocratizada? Pues volvemos a lo mismo, pues hay comités que funcionan muy bien, que están haciendo una labor extraordinaria, de, de, de ayuda a los profesionales, de ayuda cuando hay un, un caso conflictivo, eh, y entonces no solo para ayudan a los profesionales, sino que pueden hablar con las personas que tienen el problema, etcétera. Eh, hay comités que funcionan muy bien eh, y en este sentido humanizador de verdad. Otros pueden ser mera burocracia. Eh, también ahí, pues, eh, no solo los profesionales, sino los, sino los ciudadanos en general, eh, tendrían que ser exigentes en este sentido. es evidente que aunque muchos funcionen mal, hay que cumplir unas funciones. es importante que se dé esta humanización. y si eh, estas funciones se cumplen mal, si las acciones son insuficientes, es preciso mejorar y es tarea de todos intentar que las cosas mejoren. Eh, antes he dicho que las eh, ciencias, y yo casi prefiero hablar ya de tecnociencia directamente, porque eh, la ciencia hoy día enseguida tiene... Eh, bueno, está conectada con las tecnologías que permiten avanzar la ciencia y, por otro lado, las aportaciones científicas enseguida eh, pueden producir aplicaciones tecnológicas. Por lo tanto, hay una relación difícilmente separable entre ciencia y tecnología. Por eso prefiero hablar de tecnociencia, que es lo que hace Silvero Tuá, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, las tecnociencias… Eh, están siguiendo unos procesos rápidos de desarrollo, sobre todo en, en algunas eh, especialidades como son la robótica, las nanotecnologías, la ingeniería genética, la epigenética, la proteómica, las neurociencias y las teorías de la inform información y comunicación. Eh, y fíjense que son tecnociencias que tienen que ver con el mundo de la producción de una manera muy directa, en el caso de la robótica y de las nanotecnologías, y tienen que ver con el mundo de la vida y la transformación de la vida humana y de la, las diferencias genéticas y de la introducción o no introducción de diferencias genéticas. Eh, las neurociencias, eh, el conocimiento y la manipulación de la dinámica cerebral y la conexión del cerebro con las máquinas, por lo tanto, son realmente, eh, pueden provocar cambios potentes, muy potentes. <coughs> eh, tenemos por, eh, por delante un trabajo enorme de, de análisis, de eh, ver qué regulaciones o qué elementos hay que tener en cuenta y hay que orientar adecuadamente. Y eh, la labor es tanto de eh, conocer, analizar y, y, y divulgar. Es importantísima la divulgación y tendríamos que hacerlo mucho más. Eh, eh, para que eh, el, el mundo de, de ese futuro que ya es casi presente eh, no se nos coma y no eh, andemos completamente desorientados, que es lo que puede pasar. Y si tenemos la idea de que queremos humanizar, eh, eh, hay que eh, dar mapas para que las personas se puedan orientar. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en todas estas direcciones. Eh, podemos plantearnos, como hacen algunos... Si eh, estamos ya en el transhumanismo y pues si vamos pronto a llegar al poshumanismo, este es un largo tema que no podemos ahora tratar aquí. Si a alguien le interesa este tema, le recomiendo la enciclopedia del transposhumanismo de Silvero Tuam y Saiperbal, pero bueno, es una enciclopedia, por lo tanto, de muchísimos autores. Es, eh, es realmente muy clarificadora y está hecha por los mejores especialistas. Y bueno, recomendaciones sobre cosas, pues sobre neurociencia, eh, podríamos dar otras muchas cosas, pero vamos a quedarnos aquí y a empezar el diálogo para ver eh, qué es lo que a ustedes les interese más y por dónde podemos ir aclarando y ampliando nuestra, nos, nuestros temas. Gracias por su atención.